Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestra primera experiencia de aprendizaje, en la que abordaremos los fundamentos del diagnóstico a través de su definición etimológica, su contenido, su finalidad y sus métodos de desarrollo del proceso. Etimológicamente, la palabra diagnóstico proviene del griego diagnostikos, que traduce a través del conocimiento. Esta palabra se desagrega del prefijo diagnosin y el sufijo poistai, que significan hacer un diagnóstico. La palabra diagnóstico puede traducirse como el arte de conocer algún fenómeno. Varios autores han trabajado las dimensiones fundamentales del diagnóstico, como Alberto Plazas, quien desarrolla en su libro Dirección Estratégica con Enfoque Sistemático los siguientes aspectos. La declaración de la identidad, donde nos responde las preguntas de ¿quién soy? O ¿quiénes somos? Como punto de partida para el diagnóstico organizacional. El análisis interno y externo, donde responde la pregunta ¿cómo funciono? Dirigiendo el diagnóstico hacia el entorno organizacional. Y el análisis de las perspectivas internas. El análisis cruzado FODA, que nos responde el ¿cómo estoy? ¿Cómo estamos? Resaltando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en un diagnóstico interno y externo, y las fuerzas competitivas, que nos da respuesta a la pregunta ¿en qué debo ser bueno? Utilizando herramientas de análisis como las 5 fuerzas de Michael Porter, que resalta la posición competitiva de la organización. Otros autores, como Andrés Fernández, nos invita a ver el diagnóstico como fase típica de un proceso de planeación estratégica o táctica, es decir, el diagnóstico como medio y no como finalidad, el diagnóstico como procedimiento periódico de la organización, una vez al año, el diagnóstico como herramienta para analizar una determinada situación en la organización y poder dar una solución. Y nos recomienda tener las siguientes precauciones al desarrollar un proceso de diagnóstico organizacional. Dejar muy claro los objetivos del diagnóstico al inicio del proceso. Realizar una toma de datos lo más extensa posible. Contrastar los datos recopilados con varias personas y fuentes. Y tomar todas las reservas al momento de presentar los resultados del informe. Por otra parte, es importante que entendamos que un diagnóstico organizacional debe contar con un inventario de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, también denominados temas estratégicos. Un estudio de los temas estratégicos para determinar su importancia, calificación y evolución. Una selección de aquellos temas que pueden afectar a los objetivos de la organización. Y un análisis de las dimensiones de los temas estratégicos seleccionados, en términos de causas, orígenes, consecuencias y efectos. Y también es preciso que conozcamos que un diagnóstico tiene los siguientes riesgos. Rechazo por parte de los afectados por el proceso de evaluación. Inadecuado proceso en la toma de datos, dejando por fuera algunos muy significativos. Incorrecta interpretación de los datos recolectados. Por último, debemos conocer que existen 4 métodos para el desarrollo del proceso de diagnóstico. El método individual, en donde un consultor externo a la organización realiza el proceso de diagnóstico. El método en equipo, en donde un equipo de consultores externos desarrollan el proceso diagnóstico en la organización. El método en equipo con la empresa, en donde el equipo de consultores externos interactúan con representantes de la dirección de la organización para iniciar el proceso de diagnóstico. Y el método de autoevaluación o autodiagnóstico, en donde la dirección o gerencia de la empresa realiza el proceso de diagnóstico y el consultor externo se constituye en un asesor. Todas estas definiciones, procesos, métodos y más los desarrollaremos a lo largo del CADI Diagnóstico Organizacional. Los invito a estudiar y participar activamente de él. Bienvenidos.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.